decirles que el proyecto se ha entregado 16 módulos de bloqueta, ¿no? A los beneficiarios. Asimismo, se han entregado 7 módulos de piedra. En total son 23 módulos entregados a la obra, al proyecto, al saneamiento básico integral en los sectores de Mándor, Pacopata, Penay, Mándorpata y Cahuiña. El presupuesto inicial fue de 992.098.55 nuevos soles. Se llega a concluir que el presupuesto total con asignaciones de presupuestos llegó a 1.086.991.04 nuevos soles. Este proyecto está beneficiando a 23 beneficiarios, concluidas en buenas condiciones, ¿no? Llegando la dotación de agua correctamente limpia, clorada, ¿no? Para el beneficio a futuro a los beneficiarios. Ustedes la han luchado, ustedes la han sufrido, y estoy seguro que ustedes ahora están muy felices porque ya tenemos el saneamiento básico el día de hoy en nuestra casa. Felicitarle a usted, señor alcalde, los señores regidores también, por la decisión política acertada, y también felicitarle a los señores peones, a los señores oficiales, a los señores operarios, al maestro de obra, seguramente por acá está, y al cuerpo y al equipo de técnicos de nuestra municipalidad. La voluntad y la confianza en el equipo técnico y en cada uno de ustedes ha hecho posible que esta obra culmine en el tiempo planificado, y de esa forma pues darles este lindo servicio a cada uno de ustedes. Señor alcalde, también felicitar por esa buena decisión política de poder apoyar a estos hermanos que tanto lo han anhelado. Pedirle a cada uno de ustedes que cuiden vuestros saneamientos, es para ustedes, y darle un buen uso. Como compromiso político, Niraico, Callarizá con Espa, Ari, Chay Cutipe, Dirigente Cona, Juefentis Conaga, Manaya Creero Angocho, Mana Alcalde, Zapanca, Alcalde, Psaemumi, que hay cuento Taparicuspan, Rima y Taparicuspan, porque Mana Ruangocho con Apuncha Camanespa, Ari, Chay Mantaya, con Apuncha y Jamuchaico, ya Mana Callaricho, y las papas con Anca. Ya inauguraña, saminjaña que hay urata, saneamiento básico, pescante, sector pa, Mándor, Mándorpata, Pacopata, Pinay, Cahuiña, chay sector conapa, huayjpanaycona. Unuca causaime, huayjpanaycona. Mana onontenga, manan causas un mancho. Es sustancial, básico, hermanos, el agua potable para nuestras comunidades. Chayta jaguares pa, huayjpanaycona, nojaico, que hay proyecto, saneamiento básico, chay pescante, sector pa. Ya va bajo por el chimoraico y panaicona. Ari, mana facilacho, obraroa y panaicona. Y mi mana, sasachaco y cona, tancana, chihuahuape, funcionario cona, trabajador cona. Y mi mana, zapop unchaime, renigaya, hermanos, mana facilacho, autoridad cae. No capas, cosicosca, cosita zapanga, son coyuan, cosisca son coyuan, cangunata, napaicuquis con apunchaipe, cangunar chihuahuasanguiches con apunchaipe cae. Uno que inaugura en Pachajoy Panaycona, como en Skaikis Pinay, Jajoy Urawata Jamorane, Jepe Jawarane, y Minas sobre Skaikista, Chiaca Conan Caña, Uno Kiscan, hermanos. Bueno, señor alcalde, señores funcionarios y todos que están presentes aquí, tengan un buen tarde. Bueno, aquí todos los beneficiarios seguramente están muy alegres porque ya tienen ya su saneamiento básico. Pueden utilizarlo, ya pueden tener agua, ya no pueden traer en caballos, nada. Seguro están muy felices porque eso nos va a servir a nosotros, a los niños que vienen más futuros, que estamos, todos nos sirven para la enfermedad. El agua es una vida muy importante para nosotros. Entonces, señor alcalde, aquí nosotros estamos alegres, felices, en agradecimiento a usted. Muchas gracias, señor alcalde. Mana unu kupskaranchu antes kare total kili tomarai kwakai pe mandor pe intero pe chi mana kei na kei poblacion japenachu are riku jeps unu oyuahuaka kilcha santumeiko konanka gracias agradecisa kei konukaiko konan kei saneamiento nuevo ruaksangwan ya wirakuchi alcalde ruachipanku are Pae tokuita sacrifica kus paro achipuanku ke saneamiento. Chewan no kaiku kunan contento kaiku
alegre, are respaikups, are sumakta chi pelita chaman ya toma sheikuña. Angkuna mulyang karanches, are yapan beneficiario kunapa, sina yatah mulyang karanches, imatanya nena kuspa, aves pinya china kuspa ema, che tapas, no kancheska, are parlaikus panchesme, che trapunches tapske, ojupe, are aksete acharanches, wakaikuna panaikuna. Entonces, felicitaciones, ingeniero supervisor, ingeniero Sandro, Manapachá, que es Pichuapen, maestro de obra para el Cunapas, pero primarena y para Munaranen, pero obrero, aparan caballope, epipera, zapaponche, pero que obraico, alguien lo va con angraico, que nata ya encaraico, y no caigo pactas que hayan chayapan, no caigo, que nata voluntad de choras para ya encaraico, señor alcalde. Gracias que gestión y que manta, señor alcalde, anchatan agradecido y pico, nanta amaya. Dejar un kikucho, la cachavacha, documento anche amseikiko, señor alcalde, que manta continúa con el camino herradura, chapacha, chokikira, rumba chokikirao, cheikunatapas, señor alcalde, mana con un rato con documento ya tapas, roba cura de cucho, pero cachan cacha tiempo, señor alcalde, que con apepas, tal vez canman, solucionaban algo, gestión única, ojope, que con atamos a que yo anguicoma, y majaton canman, señor alcalde. Gracias, señor alcalde, que ella Gremarini y Cacharan. Esta obra ha empezado el 11 de diciembre del año 2020 con un ingeniero que, por disposiciones del señor alcalde, la comunidad se ofreció aperturar esta obra mediante sus faenas. Cada usuario ha utilizado 300 metros de zanja, de tal manera que en diciembre los usuarios han sido beneficiarios con una planilla para su gasto de Navidad y Año Nuevo. Acertada gestión del señor alcalde. Paró la obra desde el primer día hasta el 24 de enero. Nuevamente hemos vuelto a empezar este proyecto importante de saneamiento básico en los 5 sectores. Entonces, hoy, 17 de agosto, ha culminado la obra de saneamiento básico en estos 5 sectores. Donde efectivamente la comunidad participó con su aporte comunal valorizado en 84.000, 85.000 soles. De parte de la municipalidad ha financiado un presupuesto que rebasa el 1.120.000 aproximadamente. En este trabajo se ha pasado una serie de travesías, ¿no? Porque se ha empezado en una época de lluvias. Las distancias que se ubican, ¿no?, cada uno de los sectores fueron las causas de atraso. De tal manera que hoy ha terminado completamente al 100% el sistema de saneamiento básico. ¿En qué consiste el saneamiento básico? El saneamiento básico consiste en una captación, línea de conducción, sus reservorios, pases aéreos, en cada sector. Cahuina tiene 2 captaciones, un reservorio, cámara de rompepresiones y son 40 familias. De las 40 familias de Cahuina han sido beneficiados 12, incluido la institución educativa. Mandor, la comunidad de Mango está a 2 horas, allí hemos intervenido con 5 familias. Hemos hecho módulos sanitarios a base de pura piedra porque por la zona se encontraba bastante agregado y piedras. Y la culminación de estas obras de módulos y sistemas de agua potable ha quedado excelentísimo. Lo mismo, Pacopata, Penay y Mandor son 3 sectores que cada sector tiene a 2 familias y tienen cada uno de sus 2 subsistemas. Como inspector he tenido que verificar cada una de las instalaciones de agua, los módulos. Están completamente culminadas, el flujo del agua llega a cada una de las viviendas, a tus viviendas, completamente. Por eso es que hoy día la comunidad ha recibido esta obra. Distrital de Vilcabamba.